viendo nosotros y la semana pasada aprendimos la clasificación. En primer lugar, aprendimos la clasificación de los seres angelicales. Aprendimos de los tronos, de los dominios, de los principados y de las potestades. Y aprendimos también que hay diferentes clases de ángeles: querubines, serafines, ángeles, Miguel, Gabriel, el ángel del abismo y Satanás, que son mensajeros, también aprendimos. Y hoy vamos al segundo lugar, apúntele, segundo lugar, la realidad de los ángeles. Segundo lugar, la realidad de los ángeles. Hagamos una oración. Dios, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. La amamos, háblanos a través de tu palabra. La buscamos con todo nuestro corazón. Que tu siervo pueda hablar palabras tuyas y no palabras de hombre, acomodando lo espiritual a lo espiritual siempre, Señor, y siempre, Padre, interpretando la Escritura como la misma Biblia la interpreta y no como la interpretamos los hombres, Señor. Siempre, Padre, que tu Espíritu nos dirija y nos guíe. Levanta a todos nuestros hermanos que están en cama, que están en casa. Fortalécelos, Señor. Levántalos. Sé con ellos, Padre. Los recordamos en nuestras oraciones en Cristo Jesús. Amén. Bueno, ahora todos sabemos que nuestro sistema solar es solo un puntito en medio de un océano de planetas y estrellas. Pues los astrónomos dicen que existen billones y más galaxias a 50 y 100 millones de kilómetros de nuestro sistema solar. El ser humano siempre se ha preguntado si nuestro planeta es el único que se puede habitar del gran universo que nos rodea, pero ¿quién nos los puede revelar? ¿Podremos nosotros algún día tomar vuelos espaciales e investigaciones científicas para descubrir si podemos vivir en otros planetas? Una vez Alberto Einstein declaró que la conquista espacial sería imposible por dos simples factores: la velocidad y el tiempo. El tiempo es relativo, entre más te alejes, menos el tiempo avanza, más avanza en la Tierra. O sea que si una persona se va 10 años al espacio y regresa aquí, ya pasaron casi 15 o 20 años, imagínense nada más. La ciencia, pues, solo nos ofrece conjeturas, porque ¿quién puede conocer el inmenso universo con todos sus habitantes y quién nos puede revelar lo que sí existe o lo que no existe más que nuestro Creador, Dios, que habita en los cielos? La Biblia nos enseña claramente también en el libro de los Hechos, en el libro de los Hebreos, que Dios creó este planeta para que habitásemos en este planeta y no en Marte, ni en la Luna, ni en ningún otro lado, ni en el mar inclusive, ¿verdad? Pero bueno, vamos a aprender número uno. Apunten como número uno: existen ángeles al servicio de Dios. Estamos hablando del mundo, del universo, del mundo de nuestro planeta, del mundo en el que estamos viviendo, el mundo que fue creado por Dios, el universo, el planeta Tierra, los planetas. Existen ángeles de Dios, existen ángeles caídos, existen demonios. Es bien importante que nosotros entendamos esto de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Y bueno, ¿qué aprendemos de la realidad de los ángeles? Aprendo, número uno, existen ángeles al servicio de Dios y ángeles caídos al servicio de Satanás. Ángeles al servicio de Dios, ángeles caídos al servicio de Satanás. La Biblia le llama a estos ángeles espíritus del mal o espíritus del bien. En Efesios 6, lo conocemos este versículo que nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Número dos, ¿qué aprendemos de la realidad de los ángeles de acuerdo a la Biblia? El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, es el creador de todo lo que existe, lo visible y lo invisible. El Hijo de Dios es el creador, es el Señor Jesucristo, creador de todo lo que existe, sea visible o sea invisible.
Veamos lo que dice Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Vean lo que dice de Cristo. Porque en Él, ¿de quién Él está hablando? De Jesús. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Qué cosas, hermanos? ¿Qué cosas dice la Biblia? Todas las cosas, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y dice, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean que tronos, dominios, lo que aprendimos la semana pasada, principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Número tres. ¿Qué aprendemos de la realidad de los ángeles? Todas estas criaturas, como vimos, son creadas por Dios, por Cristo. Cristo es Dios, Dios es Jesucristo, es la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, diferentes funciones. No nos confundamos, porque el otro día en el chat del grupo de la iglesia, alguien subió una oración orándole al Espíritu Santo. Cuando yo veo este tipo de barbaridades, pues me comunico a sus teléfonos privados y les hablo, les digo, miren, nadie le puede orar al Espíritu Santo. Y se puso de moda, es una doctrina que se puso de moda, una falsa doctrina que se puso de moda. Se puso de moda un gran predicador, un predicador hindú que predica mucho en los Estados Unidos, de la India, que predica en los Estados Unidos, e incluso sacó un libro que se llama Buenos Días Espíritu Santo, donde en sus campañas le ora al Espíritu, le pide al Espíritu y siempre pide al Espíritu que se manifieste. Estamos de acuerdo, y este hermano en el chat me dice, pues, ¿por qué no le podemos orar al Espíritu Santo? Le dije, porque, me dice, ¿qué no es Dios? ¿Ese? Claro que es Dios, pero en función no le corresponde al Espíritu Santo que le oremos a Él. Cristo dijo, cuando oréis, oraréis al Padre, y diréis que, Padre nuestro que estás en los cielos. No dice Espíritu Santo, no dice Jesucristo. Son Dios, sí, pero tienen funciones distintas. Por ejemplo, en la casa, Celia y yo somos una sola carne, ¿no es cierto? Delante de Dios. Pero ella tiene una función y yo tengo otra función. Pero somos uno delante de Dios. ¡Qué hermoso! Entonces, ¿y qué dijo también Cristo en la palabra? Todo lo que pidas al Padre, en mi nombre. Entonces, lo que pedimos es en el nombre de Jesús. Dios es creador, el Espíritu es creador, dice, y el Espíritu de Dios en Génesis dice, creamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y el Espíritu, dice, corría la faz de la tierra. Ahí están los tres, desde el principio. Cristo creó todas las cosas, son seres creados, los ángeles, aprendemos número tres, son criaturas creadas por Dios y aprendo en la Biblia que son libres moralmente, inteligentes, unos con espíritus del más alto rango, y que todos los ángeles creados por Dios en el pasado tuvieron una vez dentro del tiempo la oportunidad de determinar su destino. En otras palabras, algunos se rebelaron y algunos permanecieron con Dios. Veamos lo que dice Isaías capítulo 14, Isaías capítulo 14, versículo 12, al versículo 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Vean cómo está hablando de Lucifer, cuando era perfecto, cuando Satanás era Lucifer, el lucero de la mañana. Cuando no había caído, cuando no era el diablo todavía. Dice, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, ¿cuál fue el pecado de Lucifer en el cielo? Él dijo, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte.
sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante a Dios, al Altísimo. Se llenó de orgullo, de soberbia su corazón. Literalmente pensó que él podía ser Dios. ¿Y por qué? Porque la Biblia nos habla de este ser. Déjeme quitarle aquí la ruidito a mi celular. La Biblia nos dice que se llenó su corazón de soberbia, de orgullo, el corazón de Lucifer allá en el cielo. No sé cómo sucedió esto en el cielo, pero sucedió. Y esto nos habla que también los ángeles tienen libre albedrío, hermanos. Así como nosotros los humanos tenemos libre albedrío, decidimos qué hacer con nuestra vida. Ahí está, ¿no? Ahí dice Cristo, la sangre de Cristo es la que nos limpia y nos perdona de todo pecado. ¿No es cierto? Pero la gente dice, no, yo no, yo con mi religión tengo. No, yo estoy bien, ¿no? Hay cosas que han surgido, por ejemplo, el dióxido de cloro. Es bueno para prevenir el COVID y otras enfermedades. La gente dice, no, yo no. O sea, somos, gloria a Dios, somos libres, ¿no? Somos libres y podemos decidir si tomamos, no tomamos, lo que comemos, lo que no comemos. Los ángeles también tenían esta libertad, por supuesto. Y vemos que se rebelaron algunos, permanecieron otros cerca de Dios. Así que vemos en 2 de Pedro capítulo 2, en el versículo 4, 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4, dice, vean cómo dice de Dios, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Esto está muy interesante. Significa que antiguamente, antes de que Dios creara al hombre, yo estoy convencido que la creación de los ángeles fue antes que la del hombre y la de los cielos y de la tierra. La Biblia también lo enseña. Pero que también la rebelión se llevó a cabo antes de que el hombre, porque cuando el hombre llegó aquí a la tierra ya se encontraba Satanás, ¿se acuerdan? Entonces la rebelión en el cielo sucedió antes de que el hombre fuera creado aquí en la tierra. Así que nos enseña y nos dice que Dios no perdonó a los ángeles. ¿Por qué? Porque pecaron. Y vamos a ver qué pecados cometieron. Se llenaron de soberbia, siguieron a Lucifer, y hay otros ángeles que cometieron en Génesis 6 otro pecado que les voy a mencionar más adelante. Dice que arrojándolos al infierno, los entregó. Esa palabra es tártaros y significa que Dios los arrojó al abismo más profundo del Hades. El Hades está en el centro de la tierra, donde está el infierno, hermanos. Acuérdense que antiguamente era el infierno, el Hades y el seno de Abraham. Se encontraban los dos en el centro de la tierra. Esto lo podemos encontrar en Lucas 16, cuando el pobre fue llevado al Hades, Lucas 19, al centro de la tierra. Y también podemos ver que cuando Cristo resucitó entre los muertos, dice, bajando las partes más bajas de la tierra, ¿qué dice la Biblia? En Efesios capítulo 1, dice, bajando las partes más bajas de la tierra, vino y rescató la cautividad y nos llevó a las partes más altas. O sea, Cristo bajó al centro de la tierra, se llevó a todos los que estaban en el seno de Abraham, porque antes no se iban al cielo, hermanos. Se iban al seno de Abraham. Era un lugar, era un paraíso, era un lugar hermoso. ¿Qué le dice Jesús al ladrón? ¿Hoy estarás conmigo en dónde? En el paraíso. O sea, bajamos y luego subimos. Él le tocó conocer las dos. Así que suben al cielo. Ahora, después de que Cristo resucitó, vamos al cielo. Y dice la Biblia que en el Hades, en el infierno, no solamente es un infierno. De acuerdo a 1 de Pedro, nos revela y nos enseña 3:22, de que en el infierno también hay prisiones y que están encarcelados los más poderosos demonios, ángeles caídos, que serán liberados en la gran tribulación. ¿Cómo ven? Y eso es otro tema, es otro mensaje. Número 4. Además de esta primera rebelión angelical, vemos también otra rebelión en Génesis capítulo 6, que lo vamos a estudiar, donde la Biblia nos habla de que los ángeles abandonaron la morada de Dios.
A los ángeles del cielo se les había asignado para morar y descendieron a nuestro planeta ángeles del cielo. ¿Para qué? Para pervertir la genética humana. ¿Cómo ve? En Génesis capítulo 6 lo encontramos. Génesis 6, versículo 1, que nos dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Vemos aquí una perversión, hermanos. Que en Génesis 6 se habla de ángeles que dejaron su morada, vieron a las hijas de los hombres y les gustaron. Acuérdense que en esa época se empezaba a reproducir la raza humana. Ahorita ya somos más de 8 mil millones. En esa época habrán habido miles, cientos, miles nada más. Y vieron estos ángeles y les gustaron las hijas de los hombres, y dice que los hijos de Dios se metieron con estas hijas o con estas mujeres. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Aquí, muy sencillo, nos los revela la palabra de Dios. Anótelo porque no lo vamos a leer. En Job 1:6, en Job 2:1 y en Job 38:7, aquí los hijos de Dios son los ángeles. Entonces dice que se metieron, y dice el versículo 3 del capítulo 6 de Génesis, dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y luego en el versículo 4, si nos vamos un versículo más adelante, ¿qué pasó cuando los ángeles se metieron con las hijas de los hombres? Había gigantes en la tierra, nefilim en hebreo, nefilims. Había nefilims en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios, fíjense, y también después de que se llegaron los hijos de Dios, o sea, los ángeles que Dios creó, a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, o sea, las embarazaron. Y estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Está hablando de estos nefilim, como se dice también a Nimrod, el primer valiente en Génesis, el primer adorador de Satanás, el primer hombre a quien le daban y le ofrecían sacrificios a Baal y quemaban a los niños vivos. Una decadencia espiritual, hermanos, impresionante. La Biblia nos dice también, vamos a Judas capítulo 6, Judas capítulo 6, Judas 6, no tiene capítulos, Judas versículo 6. Y fíjense cómo habla de estos ángeles. No dice demonios, ángeles. Dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones. Ahí está otra vez. Hay ángeles que están en prisiones. Pero aquí te dice quiénes, los que se metieron con las hijas de los hombres. Dios los condenó a prisiones de eternidad, bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día. O sea, que hay ángeles que van a quedar presos hasta el juicio de estos ángeles de Satanás, del falso profeta y del anticristo y de estos ángeles caídos. La Biblia nos habla que no guardaron su dignidad, que abandonaron su propia morada. ¿Cuál era su morada? En el cielo. Dios los creó para estar en el cielo. Así que estos hijos de Dios, estos ángeles, estos seres angelicales, se metieron con las hijas de los hombres y nacieron nefilims. Son hombres de 3 y 4 metros de altura, hermanos. Gigantes. Y muchos decían: ¿y dónde están estos hombres? Y esto es imposible. Pues se acaba de descubrir hace unos años atrás en la India, en algunas partes del Medio Oriente, en excavaciones, esqueletos humanos de 4 y 5 metros, completitos enterrados. Y la Biblia, otra vez, tenía eso. Y muchos dicen: pero si los ángeles no se pueden casar. Mateo 12 nos enseña que en el cielo no se pueden casar, ni darse en casamiento. Yo no sé de qué manera alteraron la genética de las mujeres, pero se metieron esos ángeles demoníacos, angelicales, y se metieron con las hijas de los hombres y procrearon monstruos, alteraron la genética humana.
Yo no sé si poseyeron a los humanos y se metieron los humanos y formaron una relación sexual entre ellos, pero así fue como sucedió. Bueno, número 5. Estos seres angelicales están altamente organizados. Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 26. Los ángeles están muy bien organizados. Versículo 53. Dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, dice Jesús, y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Vamos a ver lo que dice Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Versículo 30. Y le preguntó Jesús diciendo a un endemoniado, ¿cómo te llamas? Y él dijo, legión, porque muchos demonios habían entrado en él. ¿Qué es una legión? Correspondía aproximadamente entre 8 y 12 mil soldados romanos. Eso es una legión. O sea que este endemoniado gadareno tenía 12 mil demonios. O sea que una persona puede tener 1, 100, 150, 15 mil, 10 mil demonios adentro de él. La gente endemoniada. Los demonios vienen a atormentar, vienen a destruir, vienen a matar, vienen a mentir. Muchos cristianos dicen, los demonios no nos pueden hacer nada a los cristianos. Ah, no, entonces ¿por qué dice la Biblia que nos pongamos la armadura? Ya lo estudiamos. Entonces, ¿por qué dice la Biblia resistir al diablo? ¿Por qué? ¿Por qué dice la Biblia, el Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar? ¿Por qué? Porque podemos ser y podemos dar acceso a nosotros a los poderes del mal como cristianos, no a ser poseídos. El cristiano no puede ser poseído como un inconverso, pero puede ser influenciado, atormentado por demonios. Y a lo largo de mi ministerio he visto a muchos cristianos atormentados por muchos demonios. Cristianos, con pesadillas, con sueños, con cosas bien tremendas. Sueñan quiénes se van a morir, qué les va a pasar. Son cosas demoníacas. Y luego dicen, y se murió la persona que las sueña. Eso no es de Dios. Dios no es un Dios de muerte, es un Dios de vida. Y el hermano, en las noches me jalan las patas y me destapan las colchas y son demonios. ¿Qué puedes hacer? Sométete a Dios, resiste al diablo y el diablo huirá de vosotros. Una persona que camina con el Señor, con el Espíritu Santo, camina de la mano de la palabra de Dios, los demonios huyen de estas personas. No les conviene a ellos. Ellos dicen, más vale aquí corrió que aquí murió. Pero hay otros que los demonios dicen, ¡vamos! ¡Al ataque! Anda re mal con el Señor, vamos, hagamos festín. Ojalá que usted no sea uno de esos. Bueno, entonces los ángeles están altamente organizados. Cristo ora y dice, cuando fue tentado, dice, ¿ustedes creen que no le podría pedir a mi Padre? ¿Cuántas legiones dice? 12 legiones de ángeles. ¿A que me cuiden? ¿Cuántos son 12 legiones de ángeles? 72 mil ángeles. ¿Quién es el que envía a los ángeles? El Padre. ¿No puedo yo pedirle a mi Padre 12 legiones de ángeles, 72 mil ángeles? Hay unos que andan acá, ¿verdad? Con sus tres guaruras. Ay, se sienten bien. No, 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 Jesús. 72 mil. ¿Cómo la ves? Ahorita vamos a aprender otra cosa de los ángeles, también bien interesante. Número 6. ¿Qué aprendemos de los ángeles? Fueron creados antes que el ser humano. Fueron creados antes que el ser humano. Job, capítulo 38, versículo 4. Que nos dice, Job 38, versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases o quién puso piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los que
Los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Repetimos, los ángeles. ¿Dónde está? O sea, que antes de crear la tierra, Dios, antes de crear al hombre, ya había creado Dios los ángeles. Número 7. Los ángeles son invisibles al ojo humano para evitar que los adoremos. Apocalipsis 22, versículo 8. Apocalipsis 22, 8 y 9. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después de que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. Ojo, los ángeles son nuestros consiervos. Otra cosa que aprendemos. De tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Juan no seas idólatra. El apóstol se inclinó ante un ángel. Él sabía que solo a Cristo. Pero era tan espectacular que si los viéramos, caeríamos. Somos tan idólatras, hermanos. Si un pastor que nos gusta, ¡ay, ahí está! ¡Ay, lo piso autógrafo ya! Un pastor. Un cantante. ¡Ay, va a venir tal cantante! ¡Ay, ay, Hasta, me crean que hasta hermanas gritan en los conciertos. ¡Ah! ¡Ájale! Eso es idolatría. Si los hombres adoran a los hombres, imagínense a los ángeles. Así que estos ángeles son invisibles al ojo humano. El ser humano tiene la tendencia de adorar todo lo sobrenatural. Número 8. Los cuerpos de los ángeles son espirituales. Pueden materializarse, hermanos, y penetrar nuestro mundo físico. En Génesis, capítulo 19, versículo 1, nos dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó otra vez. Ay, entiéndeles. Y se inclinó hacia el suelo, o sea, para adorarlos. Y les dijo, vengan ahora mis señores, versículo 2, os ruego que vengáis a casa. En otras palabras, se personificaron como seres humanos, estos ángeles. Y comieron. O sea, se pueden materializar y desmaterializar. Igual que los demonios. Son seres muy poderosos, hermanos, muy poderosos. Así que estos se materializaron. Vean lo que dice Mateo capítulo 1, versículo 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, se le apareció un ángel a José, a María. Y hubo muchas apariciones, en tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y también la Biblia nos dice, y muchos sin saberlo, en el Nuevo Testamento, hospedaron ángeles. ¿Lo han leído? O sea que muchas veces no sabemos si una persona con la que estemos hablando era un ángel. Yo he oído muchos testimonios que dicen, hermanos, no sé, estaba, me ayudó y luego volteé y desapareció. Ya no estaba. Un ángel. Mi papá me cuenta que cuando yo era chiquito, que recogieron a un niño de la calle, mi tía Elizabeth, que ya está con el Señor. Y este niño lo recogieron de la calle porque les llamó mucho la atención cuánto conocimiento tenía de Dios y cuánta sabiduría tiene, y que no tenía papás. Y lo hospedó mi tía en su casa, y le daban de comer, le daban de desayunar, le daban de comer, le daban de cenar. Mi papá se sentaba con este niño y dice, nunca había conocido a alguien que conociera tanto la Escritura, la Biblia. Y tiene unas revelaciones de las Sagradas Escrituras tremendas, tremendas. Y no estaba anunciando un evangelio nuevo, no. Estaba hablando cosas que estaban escritas. Y una mañana entra mi tía a su cuarto, abre el cuarto
y solamente se queda una Biblia abierta y una nota de bendición para la familia, se desapareció. Ay, nunca más volvieron a saber. Qué tremendo. La Biblia nos dice que son espíritus ministradores. Oh, está bien padre todo esto. Me encanta. Así que se pueden materializar y se pueden desmaterializar. Bueno, tanto así que los de Sodoma y Gomorra dijeron de estos dos ángeles, sácalos para que los conozcamos. O sea, queremos tener relaciones con ellos. O sea, que tenían tacto, sentían los ángeles. Y obviamente Lot estaba tan mal, ¿qué hizo? Aquí tengo dos hijas, pero no se metan con mis invitados. O sea, prefirió prostituir a sus hijas. Son vírgenes, tómenlas. Ahí están Génesis, tómenlas, métanse con ellas. Pero ellos no, porque están bajo mi techo. Bueno, así estaba degenerado Sodoma y Gomorra. Número 9, experimentan emociones como los seres humanos, pues rinden adoración inteligente y voluntaria a Dios. O sea, tienen libre albedrío y rinden adoración voluntaria a Dios. Nos dice en Apocalipsis capítulo 5, versículo 11, Apocalipsis capítulo 5, versículo 11, y nos dice, y 12, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era, ¿cuántos, hermanos? ¿Cuántos ángeles? Millones de millones. ¿Cuántos ángeles hay? Millones de millones. Que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Así que ellos adoran a Dios, sienten no tristeza como nosotros, no el dolor, no el pecado como nosotros, verán las consecuencias porque ellos no tienen pecado, los ángeles del cielo, pero sienten, saben que están adorando y alabando a Dios. Número 10, los ángeles de los niños. Ájale, hay ángeles asignados para niños. ¿Cómo ven, niñitos? ¿Cómo ven, niños? ¿Cuántos niños hay aquí? Levanten la mano los niños. Todos los niños. Daniel, levanta la mano. Todos los niños. ¿Dónde están los niños? Ahí están. César ya la levantó. Bueno, niños menores de 10 años. Mateo 18. Mateo 18, versículo 10. Los ángeles de los niños que ven continuamente el rostro de Dios. Dice, mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en el cielo ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿No le da gozo saber que sus hijos tienen ángeles? ¿Sus nietos tienen ángeles asignados? Andas tan preocupada, tan preocupado, ¿verdad? Y bueno, ¿qué pasó con los adultos? También tenemos ángeles. Por ahí se dice mucho del ángel guardián. Es, yo tengo mi ángel guardián. No, pues que con qué poquito te conformas. Con uno ya te... Hermanos, tenemos muchos ángeles. Aquí hay ángeles ahorita que están regocijando con nosotros, con Dios. Nos están viendo. Bueno, para que lo anoten, solamente apunten los versículos porque no me da tiempo. Salmo 34:7. Todos tenemos ángeles. Salmo 34:7. Salmo 78, 23 al 25. Salmo 91, 11. Ya vamos terminando, pero no quiero dejar una tercera parte. Vamos a terminarlo. Número 11. Los ángeles son limitados en cuanto a conocimiento. No son omniscientes. ¿Se acuerdan cuando Cristo decía de la venida, cuando Él viniera aquí, que decía, ni los ángeles conocen el día ni la hora? Mateo 24, 36. Están limitados en su tiempo, en su conocimiento. Número 12. Son espíritus al servicio de Dios. Son espíritus al servicio de Dios. Hebreos 1, 13 y 14. Están para servirnos, hermanos. Es bíblico, Señor, manda ángeles, es bíblico. Envía ángeles, es bíblico. Señor, manda ángeles a cuidar nuestra casa, es bíblico. Ora a Dios. No le ores a los ángeles.
Dale la gloria al Señor por sus ángeles que nos cuidan siempre. La Biblia inclusive nos enseña en Lucas capítulo 16, lo que les mencionaba hace rato del seno de Abraham, del Hades, de todo esto. En Lucas capítulo 16 nos menciona lo de también algo que aprendí de los ángeles, que aprendo en la Biblia, es que ellos nos van a escoltar cuando muramos al cielo. Como me imagino que demonios te van a escoltar al infierno si estás al infierno. Y lo dice en Lucas 16, 19. Dice, había un 16, 19. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura, versículo 20. También había un mendigo, versículo 21. El pobre ansiaba hacerse las migajas, el rico nada de nada. Versículo 22, vamos al 22. Dice, aconteció que murió el mendigo, no mendigo, el mendigo, que fue llevado por los ángeles. ¿Por quiénes, hermanos? Por los ángeles. ¿A dónde? Al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Bueno, vemos a los ángeles escoltando nuestra alma a la presencia de Dios. ¿A dónde está Dios? Llevados. Y ahí es donde yo saco la doctrina que les hablé hace rato, el Hades, del seno de Abraham, y luego el cielo, el paraíso, ¿no? Aquí abajo el paraíso, que el seno de Abraham ya no existe. Lógicamente desapareció porque ahora nos vamos al cielo. Así que ahora que nuestro hermano César, que nuestro querido hermano César, o nuestro hermano David, o hermanos que se han ido con el Señor, de hermanos nuestros conocidos, los mismos ángeles del cielo los escoltaron. Qué hermoso, qué precioso. Y cuando muere un cristiano, de veras mi alma se regocija, porque yo sé a dónde se fueron. Digo, están con el Señor. Está ya, se acabó el sufrimiento, las deudas, la tristeza, el dolor, se acabó la chamba. Ya están en los dulces, preciosos y tiernos brazos de Jesús. No saben qué bendición estar con Dios, hermanos. Por eso el cristiano no debe temer a la muerte. Debe de gozarse y decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es la ganancia. Morirnos nosotros es ganancia, hermanos. Es una bendición. Nos dicen, es que no me quiero morir todavía. Tranquilo, te vas a morir cuando te caiga, cuando te toque, te vas a morir. Si no es de COVID, si no es de cáncer, si no es que te atropellen, si no es que te da un infarto, una embolia cerebral, si te resbalas con un jabón, te caes de las escaleras, cuando te toco y ya. Dios sabe cuándo nos vamos cada uno de nosotros. En su infinita misericordia, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Y bueno, número 12, 13. Son rapidísimos, pero apúntelo, Daniel 9, 21 al 23, se trasladan del universo a billones de kilómetros por segundo, hermanos. A una velocidad increíble. 13, 14. Ya lo leímos. Daniel 7, 9 al 10. ¿Cuántos ángeles hay en el cielo? Millones de millones. O sea, miles de millones o billones, como dicen en Estados Unidos. Y termino con Cristo y los ángeles. ¿Qué relación tienen los ángeles con Cristo? 6. Se las digo rápidamente. 1, anunciaron el nacimiento de Cristo, los ángeles de Dios. Lucas 2, 8 al 13. Número 2, le confortaron cuando él fue tentado. ¿Se acuerdan cuando Cristo fue tentado por el diablo después de 40 días y 40 noches? Y dice, y vinieron ángeles y le servían. 3, cuando Jesús estaba en el monte Getsemaní orando porque iba a ser crucificado y llorando y derramando gotas de sangre con agua, una situación en la que se habla que hay un profundo dolor, por eso sale agua con sangre, estaba agonizando Cristo en Getsemaní,
Dice la Biblia en Lucas 22, 39, que vino un ángel y le fortaleció. O sea, los ángeles nos pueden fortalecer, hermanos. Fortalecieron a Jesús. Número 4, Mateo 28, los ángeles anunciaron la resurrección de Jesucristo. Y veamos Hechos. En penúltimo lugar, Hechos capítulo 1, versículo 10. Ellos, número 5, escoltaron a Jesús cuando subió al cielo. Hechos 1:10 dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. ¿Quiénes, hermanos? Dos varones. Dos ángeles, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto. Pues bueno, entonces vemos nosotros que así como le escoltaron al cielo, cuando Jesús también regrese en 2 Tesalonicenses 1:7, nos enseña, y con eso terminamos. Cuando Cristo regrese, dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, ¿con qué? Con los ángeles de su poder. Con los ángeles de su poder. Jesús, hermanos, regresará como el león de la tribu de Judá y no como el Cordero de Dios. Vendrá como rey y no como Mesías sufriente. Vendrá a reinar juntamente con nosotros. Esta es la segunda venida de Cristo, la que menciona 2 Tesalonicenses 1:7. Recuerden que faltan dos venidas más de Cristo. En el rapto, Juan 14, del 1 al 3, 1 Tesalonicenses capítulo 4, Cristo capítulo 5, Apocalipsis 1, 6, si no me equivoco. Cristo viene, se aparece en las nubes, viene por nosotros. Nos encontramos con Cristo en las nubes y nos vamos a la presencia de Dios. Cuando acabe la tribulación y la gran tribulación, desciende Cristo en un gran caballo blanco con nosotros. Ya no por nosotros, ahora con nosotros. A reinar 1,000 años en la tierra con cada uno de nosotros. Espero que se vayan con Cristo en el rapto y no se queden aquí en la tribulación.